Curi. De chiquitito yo me crié con mis abuelos. Mis abuelos son de Poroa, entre Imperial y Temuco. Ahí mi tata tenía su ruca. Y yo tengo ese recuerdo de cómo, viviendo ellos en Santiago, se consolaban entre sí y se decían que ya vieja, ya nos vamos a ir para el campo, allá vamos a estar bien. Entonces crecí siempre con la idea de que uno en el campo estaba bien, pues de que en el campo estaba ahí tranquilo. También tenía ese mismo pensamiento. Entonces nosotros conversábamos y compartíamos que en algún minuto nos teníamos que venir a vivir para el sur. Entonces nos fuimos dando cuenta de que ya no era sostenible nuestra vida dentro de la ciudad, porque no era lo que nos hacía felices. No era lo que... no estábamos bien allá. Y el compromiso fue... pucha, ven, usted quédese aquí, viva aquí, sea feliz, pero tiene que cuidar el espacio. Eso es lo único que te pido a cambio. Tú tienes que cuidar y respetar este espacio. Eso es un poco lo que nosotros sentimos cuando llegamos aquí, pues era un renacer, un nuevo caminar, una nueva vida con la familia en este espacio. Nosotros fuimos inmensamente felices. Las cosas se... bueno, todo lo que la negra plantaba brotaba. Ella tenía esa magia. Este es un lugar de amor, eso es, un lugar de vida, de creación, de un lugar de paz. Nosotros no buscamos la violencia, nosotros no queremos, nosotros cuando nos vinimos para acá nos vinimos pensando en construir, en crear. Pero ese es el ánimo con el que nos vinimos y eso es lo que hemos tratado de hacer desde que llegamos aquí, construir cultura, reconstruirnos como mapuches. Que acá llegó una empresa de origen de capitales austriacos que se está instalando, bueno, ya se instaló adentro en Trangil. Y que vulneró los derechos de una comunidad ancestral, que es la comunidad Quilimpán. Estaba contando que fueron a hacer amenazas a la casa de ellos y la exigencia era echen al collío de ahí porque está revolucionando a la gente. El collío ha dividido a la comunidad. Hoy día la comunidad, hay alguna comunidad que está en contra de la empresa y eso por culpa del collío. Cuando toda la comunidad debiese estar en contra del extractivismo. Pero bueno, ese es otro tema. Fueron a hacer estas amenazas el día 21 y bueno, el día 22 mi señora amanece muerta, aparece muerta, y el día 23 vienen a hacer el cableado,
qué es lo que nosotros personalmente nos hemos estado oponiendo, a lo que nosotros habíamos estado resistiendo. Y esto es un yo tengo la claridad de que el asesinato de mi mujer fue precisamente para eso, para debilitarnos y para que el día 23 no estuviéramos en la casa. Por eso asesinaron a la negra el día 22. Pero uno se lava la cara primero, ¿no? Se viste, se lava la cara, después se arregla, ¿no? Ya, vaya, vaya. Ya, vaya, corriendo. Cuando veníamos caminando de vuelta nos cruzamos con un vecino que nos dice que la negra ya no estaba, porque que nos dice, oiga vecino, me dijo, váyase rápido para su casa que su señora se mató. Cuando llegué aquí encontré a mi hijo Francisco de 11 años llorando al lado afuera de la reja, desesperado porque él llegó del colegio y encontró a su mamá muerta. Yo no creo por ningún motivo que la negra se haya quitado la vida. No, eso no cabe dentro de la personalidad que la negra tenía. Porque no nomás, pues la negra era una, ella era una guerrera, pues era una mujer luchadora. Ya tuvimos acceso a la carpeta investigativa. Nosotros había un desconocimiento técnico al minuto de solicitar copia de la autopsia, pero ya tenemos el acompañamiento legal de una abogada que nos está asesorando. Tuvimos acceso a la carpeta investigativa y dentro de la carpeta investigativa iba el resultado de la autopsia. El resultado de la autopsia no dice nada claro, no es algo determinante que diga, no dice que hubo un suicidio, ¿ya? Eso para hablarlo en palabras claras. Desgraciadamente no soy el primero al que le pasa esto. Hay muchos peñis que también sufren la represión y que también siguen luchando y que también siguen de pie y que también siguen haciendo las reclamaciones propias de nuestro pueblo. Y por eso seguimos adelante, porque no estamos pidiendo nada descabellado, estamos pidiendo algo justo. Estamos reclamando y exigiendo que se nos respete. Estamos reclamando y exigiendo dignidad. Porque cuando yo reclamo y exijo que se me respete, entonces soy digno. Y cuando yo soy digno, entonces son dignos mis antepasados. Y también son dignos mis descendientes, son dignos mis hijos. Y nosotros nos merecemos eso, nos merecemos dignidad, nos merecemos respeto. Por eso seguimos aquí, y por eso vamos a seguir aquí. Por eso vamos a seguir dando la pelea. Es cierto que hoy día tengo un dolor gigante. Pero ese dolor tiene que transformarse en fortaleza para seguir luchando. Y esa pena tiene que transformarse en organización. Tenemos que despertar. Y si no, estamos destinados a la extinción. Porque eso es lo que quieren. Eliminarnos. Taparnos de centrales. Taparnos después de mineras. Y eliminarnos. Y tenemos que reaccionar. Ahí, pupeño, por lo menos.